que estoy en embarazo. ¿Qué? ¿Cómo te parece? ¿Y de quién? ¿De bebecito? No sé. Autostar. Naciste un primero de mayo. Día del trabajo. Día del trabajo. Y trabajaste vendiendo galletas. Trabajaste por allá en un parqueadero en la tiquetera. Exactamente. En el colegio te decían miscelánea. Cuéntame un poquito de Ay, eso. Me encanta. Sí. Empecé vendiendo dulces en el colegio. El negocio se me fue creciendo. Obviamente era un negocio prohibido e ilícito. Cuando llegaban las monjas revisando maletas, yo metía la lonchera en una bolsa y le tiraba la caneca a la basura. Era el único sitio en el salón que no iban a revisar las monjas. Y así me salvaba. El cartel de la Betancourt. El cartel de la chocolatina. Y el parqueadero fue... Mi papá tuvo una época que no estuvo con nosotros. Entonces pues nos abandonó. Sí. Y en ese momento salí del colegio a trabajar, trabajé en un parqueadero de un centro comercial en Medellín y era la niña del parqueadero, la que daba los tiquetes del parqueadero. ¿De dónde sacaste eso? Entonces, eso nunca se lo cuento a nadie. ¡Ah! ¡Para que vea los archivos secretos de Wilches! Sí, pero sí, trabajé, era la niña que daba los tiquetes en el parqueadero. ¿Y te han agarrado mal parqueado? Trabajé ahí un tiempo. No, bueno, sí. No, no, eso sí no lo puedo contar. ¿Te conocimos? En RCN por allá en épocas de Muy Buenos Días fue como tu punto más alto. ¿Cómo afrontaste la pérdida de J. Mario? Pues para mí fue muy duro, además porque J. Fue una persona muy importante en mi vida profesional y yo lo consideraba mi amigo porque además de ser el jefe, era una persona que siempre estaba pendiente de nosotros. A mí, por ejemplo, me hizo un montón de veces terapia. Sí. Él hacía una terapia como de sanación. Muchos cercanos dijeron que él se había manifestado en forma de pluma o sí, de mil maneras. Sí, sí, sí. ¿A ti te pasó? Sí, sí, sí. Y fue que en dentro del case del celular, o sea, acá dentro del teléfono y el case acá, Sí. Apuné una pluma una. ¿En serio? Una pluma blanca. ¿Cómo llega una pluma hasta allá? No sé. Y a mí no se me hizo extraño, pero ya cuando escuché los testimonios de los demás, dije, ah, bueno, debe ser lo mismo. Pero claro. Pues tampoco me iba a poner a contar que dijeran, ay, se chifló la otra la hora. Sí. Hace ya varios años hiciste pública pues, la condición que sufres, ¿no? Y que te cambió la vida. Sí. ¿Cómo es vivir con un trasplante de riñón? El problema está antes del trasplante. Sí. O sea, antes de que consigas esa bendición en tu vida. Ya estás muy enfermo. El trasplante hace que recuperes tu calidad de vida. El trasplante hace que otra vez estés saludable, que tengas que dejar algunos tratamientos que son molestos, como la diálisis, por ejemplo. ¿Duraste mucho tiempo en diálisis? Un año y medio. Estuve un año y medio en diálisis. Entonces ya no estaba en ese tratamiento. Eso sí, toca tomarte juiciosa los medicamentos ya de por vida. ¿Qué ha sido lo más difícil? No, pues que es que están enfermos. Iba a decir una grosería. Acá cabe todo. Es una m***. Iba a decir, como dicen mucho en Medellín, es una gonorrea. Sí, es horrible, o sea, levantarse maluco. Esto me daba migrañas, me dio hipertensión, hipotiroidismo. Entonces, claro, me mantenía pálida, como sin ganas, como con el cuerpo pesado. Me cansaba más rápido que el resto de las personas haciendo cualquier actividad normal. Eres un ejemplo ante mucha gente porque muchos padeciendo alguna enfermedad o muchos padeciendo algo menos grave prefieren tirar la toalla. Pero tú sí. Eres una berraca y no has
dado un paso atrás, puede que te hayas quebrado, no lo hemos conocido, pero siempre estás fuerte, con una sonrisa, con vamos para adelante, con hagámosle. ¿Qué le dirías a las personas que están atravesando la situación? Primero, lo que les tengo que decir es que no soy tan fuerte y que no siempre estoy ni muerta a la risa y que no siempre estoy con ganas de hacer todas las cosas que hago. He pasado por momentos muy duros, muy difíciles, me he deprimido, he llorado mucho, he tenido días en que no me quiero ni parar de la cama, que no me hagan ni de bañarme. Y tratar de darle ánimo a toda la gente que está pasando por lo mismo, pues creo que es parte de mi propósito en la vida, compartir esta experiencia, ayudarle a los que puedan, y pues que a través de mi testimonio la gente se eduque un poco pues sobre este tema de la donación de órganos, que es tan importante y que le va a salvar la vida a tanta gente. Eso, el tema de las donaciones tiene mucho tabú en Colombia. Sí, estamos muy lentos en ese tema. ¿Qué es lo que pasa realmente? Todos somos donantes según la ley, pero también tenemos que ser conscientes que el momento en que le preguntan a una familia que se quiere donar es el momento más doloroso de su vida. Es el peor, claro. Es el peor, o sea, no hay otro momento de más dolor en la vida de un ser humano que cuando pierde a un ser querido. Y las familias dicen que no, y dicen que no van a donar porque hay muchos mitos, como el tráfico de órganos, que existe el tráfico de órganos, que no existe, no se los puedo asegurar, no existe, o sea, todo eso que vemos en las películas, de esos cuentos que dicen que amaneció se lo llevaron señor, a un paseo bañera, en una bañera, y amaneció con hielo. Eso no puede suceder por un montón de razones. La primera, porque no nos pueden comer a los que estamos esperando un órgano de cualquier persona que no sea compatible con nosotros. Y la compatibilidad es tan exacta y depende de tantas cosas. Lo primero es el tipo de sangre, y de ahí en adelante una cantidad de factores que se miden a través de exámenes de laboratorio. Entonces, es más, ni siquiera si tú en este momento, porque eres mi amigo y me quieres mucho, me quieres dar un riñón, podrías. No podría. No podrías, porque tenemos que ser exageradamente compatibles. Solo la ley permite que me donen, pues que el donante vivo sea una persona de mi familia y que esté en primer grado de consanguinidad. Y que con esos órganos logra salvar a más de 50 personas. 55 vidas se pueden salvar si una persona dona todos sus órganos. Tú en este momento estás en lista de espera de nuevo porque te sometiste al trasplante y no funcionó. Todavía no estoy en lista de espera. ¿No? Pero sí, ya perdí, mi cuerpo rechazó el riñón que me pusieron, entonces ahora tengo que volver a esperar que una familia amorosa diga sí, sí, donamos. Y que esos órganos lleguen a quien tengan que llegar. Otra cosa, la gente cree que es que estamos... ¡Ay, qué número eres tú en la lista de espera! No, no hay número. Eso es como ganarse la lotería. En la lista de espera estamos todos. En este momento hay, creo que un poco más de 3.000 personas esperando. ¿Te sueñas con ese momento? Sí, pues a mí ya me pasó. Y es un sentimiento muy extraño porque... Claro, tú sabes que en ese momento alguien se murió, que una familia está pasando por el peor dolor de su vida. Pero mi familia y yo estamos pasando por el mejor momento porque nos están dando esa gran noticia. Entonces es un sentimiento muy extraño. ¿Cómo es tu relación con el agua? Me encanta tomar agua, pero no me gusta meterme al agua. No me meto al mar, no me da miedo, le tengo mucho miedo al agua. Es que yo quiero que conozcan Agricol, que es una empresa colombiana que produce y exporta griferías de alta calidad para baños, cocinas modernas. Y como la gente de Agricol es chévere y Autostar chévere, te trajimos un regalo de Agricol. Está 10, un monomando de gama alta. Vamos a sacarlo por acá para que lo instales en tu cocina. Sé que a tu hermana les gusta cocinar. Entonces, este es un elemento perfecto que les puede funcionar muy bien. Tu casa. Ah, espectacular. Me gusta. Gracias, Agricol. Desde 1962. ¡Listo, Adri! Llega a Autostar el sombrero de la verdad. Dios mío, aquí está. ¿Qué el es? Sombrero de la verdad. Listo, en el número uno. ¿Tuviste inconvenientes con los implantes mamarios? ¿Volverías a meterte en la cirugía estética? Yo creo que no volverías a meterme en una cirugía. Sí tuve problemas con
Pero bueno, es como lo normal, ¿no? Que cumplen como su ciclo. Sí. A mí se me... ¿Cómo se dice eso? Se rompió. Sí. Sí, estaba rota una prótesis cuando me hicieron la ecografía. Y tuve que cambiarme las prótesis. ¡Dos! ¿Cuánto llevas soltera y por qué lo estás? Llevo soltera poquito. ¿Poquito? ¿O así que poquito? Cuente eso, señora. Lamento informarles que ni cuenta se dieron que tuve una relación de 2 años. ¿En serio? Sí. ¿Con qué? ¿Con un fantasma? ¿Quién era ese? No. No, una persona súper, súper, súper especial. Que nadie conoció, entonces tuvimos una relación muy chévere, muy tranquila, muy divertida, que se acabó por la distancia. Ah. Tuvo que irse a vivir a otra parte, pues. Eso no funciona, eso ya está comprobado científicamente. ¿Felices eso, los cuatro? Felices los cuatro. ¿Ahí? ¿Tú sabes Adriana? No, no. ¿Adriana no Marcela? No. ¿No? No, no me dio tusa. Yo creo que precisamente por ser una relación tan bonita. ¿Y sueñas con casarte y tener hijos y esas cosas? No tanto casarme. No, después del sueño, así como que ya que me pongan anillo, estirme blanco y eso. Y el tema de los hijos no es bueno para mí. Quedar embarazada, porque eso sería un embarazo de altísimo riesgo, sí. En que pues, existe la posibilidad siempre de perder el bebé o de que yo me ponga, porque yo me ponga grave. Claro. Entonces me parecería muy irresponsable ponerme a hacer eso. Y a todo el que está conmigo, es lo primero que le digo, que yo hijos no voy a tener, entonces si quiero tener hijos, pues ya sabe que no es conmigo. Y una vez, bueno, tres. ¿Volverías a posar en cuera en una revista para caballeros? ¡Sí! ¿Cuándo? Yo creo que sí. Pues ya ahora lo volvería a hacer porque pues ya perdí la vergüenza básicamente. Y el pudor. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Milena López es una de tus grandes amigas. Llámala y hazle una pega. Sombrero de la verdad. De verdad que no. Se pasa. Pero después ya no me volví a hablar. Pierdo una amiga. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? A ver. Un embarazo. Dile algo como indica. Yo me porté mal en un viaje y. Gracias, que tiene embarazo. Y tengo un retraso. Dile, perdón. Esto es el sombrero, la verdad. No soy yo, no es André. Chivo. Hola, bebé. ¿Qué más? ¿Bien o no? Ay, bebé, necesito que te sientes porque te tengo una noticia horrible. O sea, me acaban de dar una noticia. Cuéntame, por ti, cuéntame, ¿qué pasó? Que estoy en embarazo. ¿Qué, qué? ¿Cómo te parece? ¿Y de qué? ¿De bebecito? No sé. No, pero lo grave no es eso, marica. Lo grave es que yo no puedo caer en embarazo. Alto riesgo, pero ¿existe la posibilidad de seguirlo? No sé, pues de continua, o sea, yo creo que, o sea, después de estar ahí, yo pienso que por lo menos tomar el riesgo de seguirla, ¿no? De seguirlo, o no, pues que no sea, no tengo ni idea, estoy tratando de aterrizar. Pues, no, pues yo también, imagínate yo cómo estoy, me está sudando ¿Qué? Todo. Y yo te voy a decir una cosa, bajo la circunstancia, es una noticia difícil, ¿me entiendes? Sí. Bajo las circunstancias. Pero ay, también, qué rico, yo quisiera tener un hijo, por ejemplo. Ay, bueno. Yo quisiera quedar embarazada, me encantaría. ¡Mile! ¡Estás en AutoStar! ¡Estás en AutoStar! ¡Habla Wilcher! Marica, perdón, me salió una pregunta en un sombrero, es que llama a Milena y hazle una pega. Ay, gordi. Pero amo tu respuesta y me encanta saber que me apoyarías en caso que, en caso tal vez. Y ojalá que hagas el embarazo pronto, ponte a practicar. Te amo. Mile, te queremos. Chao. Listo, bien, reto cumplido.
Bueno, Adri, llegan las preguntas rápidas para respuestas rápidas acá en AutoStar. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Tanga o cachetero? Tanga. ¿Laura Acuña o Milena López? Milena, lejos. ¿Calvo o barrigón? Muy calvo. ¿Arepa o empanada? Arepa toda la vida, la arepa sale con todo. ¿Bonito sin plata o feo con plata? No sé. No, ni idea. Siempre me enamoro de gente diferente. Por no decir fea. No, nunca he tenido un novio bonito, pero tampoco he tenido novios con plata. Adri, ¿te has hecho cosas indebidas en un carro? No, qué incomodidad. Ay, ya. Bueno, Adri, se nos acabó el paseo. Muchas gracias por acompañarnos en AutoStar. ¿Cómo la pasaste? Ay, Deli, muchas gracias. Tan lindo como siempre, Wilches. Voy a estrenar grifería. Y ustedes sigan conectados con AutoStar y nos vemos a la próxima. Chao, chao, amigos.